¿Qué pasó aquí? ¿Quién hizo tanto desastre? No puede ser. Tengo que empezar a organizar y el tiempo para esta sesión nos está ganando. ¡Mari! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste tanto desastre sabiendo que ya casi iniciamos? Y ve nada más qué desorganizado está todo esto. 3, 2. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de Aprende en Casa de segundo grado de secundaria en la asignatura de artes. Ya empezó, ya empezó. Deja eso. Oye, Regina, llegamos y encontramos todo esto así y no tuvimos oportunidad de limpiar toda esta basura y ordenarla para la sesión de hoy. Y lo peor del caso es que ya tenemos a las y los estudiantes aquí y ven nuestras fachas. Hoy que es una sesión llena de color, tradición y cultura. Hasta el nombre huele bonito. Se siente cálido y luminoso, floreciendo lo inimaginable. No, amigas, no se preocupen. Antes de iniciar, vine a colocar todos los recursos para la actividad de hoy. Pero para realizarla, ¿qué les parece si le decimos a las y los alumnos lo que vamos a necesitar el día de hoy? Para esta sesión necesitaremos papel, lápiz, pluma, colores, ropa que utilices en tu comunidad y objetos que consideremos basura, pero que se puedan reutilizar como piedras, tapas de botella o la misma botella. Hoy vamos a crear y a reusar. Como saben, reusar un objeto significa que una vez que cumplió el uso para el que fue creado, en lugar de desecharlo, lo transformamos en algo útil. Efectivamente, Regina, y en este caso, la reutilización tendrá un uso artístico. Que además transformará un espacio que originalmente se puede sentir sucio o con colores apagados, o se escucha sin armonía, para luego de que nos apropiemos de él, se ha revitalizado con imaginación y creatividad. ¡Sí! Muy bien, muy bien. Y así podemos ejercer nuestro derecho cultural a disfrutar y explorar, y además vivirlo en comunidad. Pues comencemos. Uy, pero aún no organizamos este desorden. ¡Uy! ¡Ay, Mari! Sí es cierto. Y no me acordaba del relajo. Regina, ¿por qué trajiste toda esta basura? Pues no estábamos hablando de reuso y creatividad. Pongan mucha atención. Primero tenemos que elegir un espacio que tenga un uso específico para después transformarlo en algo diferente a lo habitual, pero de manera artística. Y así utilizar todos estos recursos para embellecerlo y con ello darle un sentido cultural para el provecho de todas y de todos. Por cierto, amigas, a mí hay algo que a veces me confunde. ¿Arte y cultura es lo mismo? Mira, el arte es la manera que encuentran las personas para expresar sus ideas, sus sentipensares, sus emociones a través de una creación. La cultura es el conjunto de costumbres, tradiciones, hábitos, conocimientos y valores que tiene un grupo social que le da identidad, trascendencia a través del tiempo. Entonces, a través de una obra artística podemos apropiarnos de nuestra cultura y resignificar un espacio, utilizando la música, movimientos corporales, un lenguaje visual y escénicos. Así es. Por ejemplo, me viene a la mente el arte urbano, que se encuentra en muchos lugares de México,
donde a través de sus imágenes se transforma un espacio que se tenía en el olvido y ahora se ve como una obra cultural que inspira e invita al espectador a disfrutar del arte. Por ello, invitamos a toda nuestra comunidad estudiantil a que observe el siguiente video y reflexione si en su comunidad ha visto este tipo de actividades artísticas que resignifiquen un espacio público y ejerzan su derecho a la vida cultural. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural, además de disfrutar, valorar, contemplar y desarrollar una o más manifestaciones artísticas. Actualmente podemos observar que los espacios públicos se han resignificado. Por ejemplo, la otra vez que salí a pasear, escuché cómo unos jóvenes cantaban y tocaban el instrumento entusiasmados a todo el que pasaba. Además, observé que hay grandes muros utilizados como lienzos de la gran belleza que comunican la cultura e ideología y nos llevan a la reflexión. Uno de ellos mostraba la imagen de una mujer tejedora. Otro mostraba una pirámide rodeada con una serpiente que muestra la grandeza de nuestras raíces. Otra imagen me hizo recordar el escudo nacional por el águila en vuelo. Otro me hizo preguntarme, ¿el calendario azteca es exacto? En fin, ¿ustedes qué piensan? Pero lo que más me gustó fue la imagen que compartieron en mis redes sociales. Se trata de un muro pintado con un contenido social y nos invita a no abandonar a los animales. ¿Y ustedes, amigos? ¿Han resignificado un espacio público a través de las artes? Mi nombre es Leilani y yo me despido. ¿Qué les pareció a ustedes la transformación de los espacios a través de las imágenes? ¿Qué les inspira para hacer en los lugares que habitan? A mí me gustó mucho y me inspiró. Ahora, ¿qué les parece si organizamos todos estos objetos para transformar el espacio y darle un sentido cultural? Muy bien, perfecto. A mí se me ocurre que con estos colores podemos hacer una diversidad de flores. Y no sé, con estos otros colores café, podemos hacer un camino, hojas. Y con las tapas vamos a hacer contornos y figuras orgánicas. ¿Qué les parece? Muy bien. Sí, lo bonito y significativo de esto es realizar la actividad con inspiración y con creatividad. Pero necesito algo de música, algo que me emocione, que me transforme, que me haga soñar y florezca mi imaginación. Pues eso se puede arreglar. Mira, aquí hay una guitarra. Mientras la rasco un poquito, podemos por ahí darle un nuevo sentido, a ver qué sonidos nacen de ella y qué letra puede acompañar la actividad. ¡Manos a la obra! Sí. Sí. Vamos a colocar este para que toque. Y la guitarra la vamos a colocar acá. Y para que todos escuchen bien. Aquí. Muy bien. Qué divertido. Wow. Oye, el celofán está increíble. Pues un poquito de música para animar. Espero les guste. ¡Qué divertido! Vamos a empezar. Y caminas por ahí. ¡Por ahí! Y encuentras un lugar. ¡Un lugar! Tú lo puedes transformar. Con tus amigas y amigos jugarás. Quieres apoyar, mejorando ese lugar. Solo debes de crear, formando flores de colores triunfarás. Si una idea quieres dar, te
actuar. No pienses mal, lo lograrás. Si caminas por ahí, por ahí, y encuentras un lugar, un lugar, tú lo puedes transformar. Con tus amigas y amigos jugarás. Si tú quieres apoyar, acompañada de música. Alimentó mi imaginación y me dieron ganas de bailar al ritmo de los sonidos que florecían de tu voz y tu guitarra, Regina. Sí, a mí me pasó algo parecido. Y recordé a un amigo que se dedica a las artes escénicas y visuales. Vive en Colombia, por cierto. ¿En Colombia? ¡Ay! Es un país muy interesante, con una cultura muy rica. Pero, a ver, cuéntanos, Mari, ¿él qué tipo de arte hace? ¿En qué parte de Colombia vive? ¿Es morenito así como yo? ¡Ay, anda! ¡Cuéntanos! Vive en Medellín, Colombia, y trabaja en la Corporación Imagineiros, que es una corporación de jóvenes que busca empoderarse de espacios para enriquecer lugares a través de la cultura y las artes y mejorar su calidad de vida. Si quieren conocerlo, puedo mostrarles un video que apenas me envió sobre su trabajo. Para luego es tarde. Vamos a verlo. Vamos. Hola a todas y a todos, mi nombre es Jonathan, yo soy integrante del colectivo Imagineros de Medellín, Colombia. Quiero contarles que estamos ubicados en Manrique. Manrique es un barrio de aquí de la ciudad de Medellín y también es una comuna. Las comunas son como unos territorios que integran varios barrios y pues que son diversas dentro de todo Medellín. Dentro de Medellín pues nosotros somos Manrique, es la comuna 3. Dentro de estos procesos que llevo con Imagineros, les quiero contar que además de ser actor del grupo, también soy profesor del Semillero Teatral de Imagineros, que es un grupo de chicos, chicas y adultos entre los 14 y pues la persona que más edad tiene 55 años y que siempre nos reunimos para crear obras. También lo particular de este grupo es que son personas que no han estudiado teatro, es decir, son estudiantes de colegio, son estudiantes de universidades, son psicólogos, son licenciados en pedagogía o licenciados en ciencias exactas, ciencias humanas, profesores de colegios, profesores también de universidades, etcétera, y pues nos reunimos para poder crear obras alrededor de diferentes temáticas que nos llaman la atención. Dentro de la historia de Manrique y de Medellín, pues nosotros hemos tenido algunos problemas, algunos conflictos de violencia, los cuales siempre nos gusta llevarlos a escena y siempre preguntarnos por qué es lo que pasa afuera del teatro, porque nosotros tenemos una casona grande que hemos adaptado como teatro y siempre nos hacemos la pregunta por, bueno, qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que está pasando en el espacio público. Y a veces pues nos damos cuenta que hay algunas veces en las que los espacios pues están delimitados o la gente se quiere apropiar de ellos sin que realmente el espacio sea de ellos, ¿sí? Porque pues también hacemos ahí una pregunta por de quién es el espacio o de quién es la calle.
En ese orden de ideas, en algún momento nos dimos cuenta que una de las calles que estaban cerca del teatro, pues estaban llenas de árboles, pero no tenían ni una sola hoja. Todas se les había caído, estaban los palos así. Y pues entonces decidimos intervenir estos, digamos, chamizos o estos árboles secos con flores que todos íbamos construyendo. Es decir, dibujamos las flores, las hacíamos en origami y las íbamos pegando en los árboles. Así que la propuesta que les quiero hacer es para que podamos intervenir el espacio público o el espacio abierto o el afuera, o la calle, o como le quieran llamar, les propongo que hagamos que ustedes hagan flores y que las puedan poner en alrededor de su casa o donde puedan, porque en este momento no sé qué tanta accesibilidad tengan a la calle. Pero quiero proponer que hagan florecer con dibujos, con origami, con flores de tela, con flores de lo que se les ocurra, el alrededor e intervenirlo y que ustedes sientan que ese espacio es de ustedes y es de todos. Recuerden, por favor, siempre hacer florecer lo inimaginable. Abrazos desde Colombia y hasta que nos podamos ver en persona. ¡Chao! ¿Qué les pareció lo que hacen en Colombia? Siempre es muy interesante ver qué hacen en otras partes del mundo, más si se trata de arte. Ustedes compartan con sus compañeras y compañeros y las y los docentes lo que hacen en su comunidad. Tal vez a través de su forma de vestir, de sus festividades, tradiciones, están ejerciendo su derecho a la cultura, quizá sin darse cuenta de que lo hacen. Y hasta cuando elaboran platillos típicos del lugar donde viven, ejercen su derecho. ¡Ay! Esto me recuerda a los cactus, que aunque estén llenos de espinas lacerantes y rudas, de ellos crece una flor hermosa que reclama su espacio con su aroma y con su belleza. Además, dan luz a lugares que no veíamos y que nos hacen sentir una fuerza vital con su sola presencia. Ahora que lo dicen, en Jalapa del Marqués, donde viven mis primos, se visten cotidianamente con los trajes de la región. Por ejemplo, las mujeres con sus enormes vestidos de tehuanas, bordados, y los hombres con sus trajes típicos que brillan a lo lejos. Caminan por las calles mostrando con orgullo su cultura. Además, sus platillos son poemas que se disfrutan en la mesa a cada bocado con el son de la música. ¡Vamos a verlo! Estamos en el Istmo de Tehuantepec, en medio de dos océanos, en el pueblo de Jalapa del Marqués, un lugar que difícilmente podrías encontrar en el mapa. Pueblo con una historia de más de 500 años y que hace 50 años fue sepultado por las aguas de una presa con la promesa de la modernidad. Y así fue como aquí todos volvimos a empezar de nuevo, de cero, en un territorio inhóspito y casi desértico. En un pueblo que perdió todo lo tangible, nosotros nos enfocamos en el rescate de una manifestación intangible de la cultura, que es la gastronomía. Desde entonces, planta por planta y ladrillo a ladrillo, creamos un lugar para disfrutar con sabores para recordar. Aquí, como familia, elegimos florecer desde hace más de 35 años, revitalizando las expresiones gastronómicas de nuestro entorno, dando a conocer a turistas nacionales y extranjeros las riquezas de nuestra región y la expresión de nuestra cultura a través de nuestros platillos. Y no había nada de eso. Ahorita te voy a enseñar las fotos. Y llego aquí donde hacer todo. Donde no hay ni un aparato eléctrico, decir una licuadora, una plancha, nada, no tenía yo luz. Solamente gas, es una estufa ya. De venirse otra vez al origen, que era aquí, veis, con otro bebé aquí adentro, que es la chef. No solamente el decir, bueno, siembro un árbol, vamos a vender mojarras horneadas. No, horneadas no, es muy común el nombre. Yo creo que ahumadas, mojarras ahumadas. Hola, mi nombre es Isis Martínez, yo soy chef. Cuando salí de la universidad tuve
varias oportunidades de trabajar, como por ejemplo en Disney. Y dentro de mi experiencia de prácticas, pues bueno, estuve en Francia, estuve en París. Y puedo decir que mi gran pasión siempre fue estar en una cocina. Creo que las raíces son inherentes al área gastronómica. Mi vida transcurrió dentro de una cocina. Recuerdo cuando niña ver a mi mamá cocinando, ver a mis tías cocinando, que eso me motivó. Sé que esto lo podría hacer en cualquier otro lado, pero no tendría nunca la esencia de hacerlo a través de lo que para mí representa estar aquí. En el momento en el que se cruzan la historia de nuestro pueblo y nuestra historia como familia, empezamos un camino de reconocimiento, de descubrimiento, de mucho trabajo, pero también un camino de conquista. La cultura se nos ofrece como un derecho, pero un derecho que requiere también nuestra conciencia y nuestro conocimiento para mover los resortes de la voluntad y vivirla, de hacerla vida, una forma de vida. Sí, claro. Sí, 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 regresaría yo aquí. Ahora que conocemos algunos ejemplos de las distintas maneras de vivir la cultura en nuestro país y en otras partes del mundo, ¿reconocen algún aspecto en el cual se puedan desarrollar? ¿O sus familiares, amigos o vecinos? ¿O conocen a alguien de otro lugar que lo haga? Por ejemplo, nosotras, para terminar la actividad, decidimos vestirnos de esta manera especial, que enaltece nuestros usos y costumbres. Así somos parte de esta obra que vamos a sacar del set de grabación y resignificará un lugar público. Pero qué hermoso quedó el trabajo. Quedó bellísimo y con todos los elementos que en un principio eran basura. Pero como que le falta un toque. La guitarra debe de estar por aquí. Con permisito. Aquí. Oh, y el cactus con su forma, su textura, su color, su sabor y su esencia única y especial, lo vamos a poner aquí. Mari, tú ponlo, por favor. Pasa por allá y aquí lo pones. Donde ocupará el lugar que por derecho le corresponde. Muy bien, con la guitarra, el cactus y el vestuario, estamos terminando la actividad, nosotras. Transformamos este espacio, que era a primera vista un caos, y lo llevamos hacia un universo con infinitas posibilidades para la cultura, floreciendo lo inimaginable. No dejen de utilizar la ropa, los instrumentos musicales o de preparar la comida típica de su región. Y a transformar espacios para enaltecer sus raíces. ¿Qué lugar cerca de su comunidad que sea un espacio público pueden transformar para ejercer su derecho a la vida cultural mediante el acceso y disfrute de las artes? Pueden usar todo lo que esté a su alcance. La imaginación no tiene límites. Todo se acepta mientras se haga desde el respeto, la creatividad y el amor. Además, no dejen de compartir, conservar y promover su vida cultural. Mari, Guerrero, vamos afuera con nuestro cubrebocas. Vamos a darle vida a un espacio público con nuestra creación, claro que sí. ¡Vamos! Apreciables estudiantes, ¿qué sensación les dejó ver esta creación en un lugar distinto al que pensaron? ¿Ya imaginaron cuál es ese lugar al que ustedes pueden dar
otra vida y luz con su propia creación? Sin salir de casa, tomen una fotografía de su creación y sobrepónganlas en fotografías, recortes, dibujos de distintos espacios públicos. Agradecemos su acompañamiento a esta sesión. Mi nombre es Mari Rodríguez y recuerden que tienen el potencial para hacer cosas increíbles. Soy Regina Martínez Blanco. No olviden que pequeñas acciones hacen grandes cambios. Fue un gusto estar con todas y cada uno de ustedes para compartir lo mejor que tenemos dentro. Soy Guerrero Calvillo y procúrense todo lo que les haga sentir bien. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.